Hoy aquí para informar que tenemos el interés, un alto interés, de que este 26 de enero la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte y además el inicio de lo que se celebra en nuestro país el mes de la patria, que es una de las funciones primarias de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Nosotros estamos aquí para darle respaldo total para que el 26 de enero sea una fiesta patria, sea una celebración en esta ciudad y que desde aquí resuene como un eco de patriotismo que el 26 de enero es una fecha importante porque vamos a demostrar que lo estamos haciendo como Juan Pablo Duarte quiso, trabajando por y para la patria. Queremos informar que hemos encargado a nuestra encargada de eventos, Merlin de la Cruz, que está aquí presente y que ha estado trabajando en lo que es el diseño del programa de actividades para ese día, y ya tenemos un programa prediseñado. Y qué bueno que están aquí todas las instituciones gubernamentales, porque esto no es simplemente de la gobernación, ni de la alcaldía, ni del Ministerio de Defensa, ni de Efemérides de Patria. Esto es una responsabilidad de todos. Todas las instituciones gubernamentales tienen que saber que tenemos la responsabilidad de quedar bien el día 26. Y sobre todo porque vamos a estar recibiendo al presidente de la República. Eso quiere decir que tenemos que redoblar el esfuerzo y tenemos que tener pendiente que cada institución, cada persona debe de aportar su granito de arena.